Noticentro 1, CMI. Confesión de crimen. Así fue el brutal asesinato de la niña María Ángel Molina, encontrada en Aguadas Caldas. Capturan a feminicida en Cali. Asesinó a mujer en bus del Mío. Cali con cuarentena estricta durante el fin de semana. Restricción empieza este viernes a las 7 de la mañana. Antioquia con toques de queda nocturnos. Trabajo de alto riesgo. Así enfrentan los médicos intensivistas los casos COVID en Bogotá. Funcionarios derrumba en Bucaramanga. Asesor del alcalde pide perdón. ¿Pasajeros positivos? ¿Qué pasa con las pruebas PCR a viajeros internacionales? Extorsiones y delincuencia en el centro de Barranquilla. Hablan los comerciantes. Con un batazo agreden a joven en barrio de Barranquilla. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. En manos de la justicia ya está Juan Carlos Galvis Duque, el soldado desertor que es responsable del crimen de la niña María Ángel Molina, que fue encontrada sin vida en Aguadas Caldas. El capturado confesó el crimen y será acusado por homicidio culposo. El hallazgo del cuerpo de la niña María Ángel Molina Tangarife fue posible en sobrevuelo de drones que hicieron las autoridades en la zona donde sospechaban que podía estar la pequeña. Según el secretario de Gobierno de Caldas, John Jairo Castaño, estaba en avanzado estado de descomposición y ahora los forenses tratan de establecer si fue víctima de agresiones sexuales o tortura. Será ya medicina legal quien establezca claramente si hay algún tipo de signo de violencia. Por ahora vamos a adelantar toda la investigación y estamos en la inspección técnica al cadáver con el acompañamiento de Sijín. El cuerpo apareció en el sector El Oro, zona rural de Aguadas, donde varias personas habían visto a un hombre que caminaba con una niña envuelta en una estopa. Y bajamos y vimos un joven acercándose con una bebé de brazos. Nosotros la verdad solo leímos las dos paticas, pues los dos piecitos del bebé. Y es que ni siquiera lo traía como un bebé, lo traía como mejor un animal. Y vino todo arrinconado por aquí, por toda la oscuridad. El presunto responsable de este hecho es un joven de 21 años que desertó del ejército el año pasado. Las autoridades lo capturaron en Abejorral, Antioquia, y fue enviado a la cárcel La Blanca de Manizales como medida preventiva. El hombre se expone a una pena que podría ir hasta los 60 años de cárcel. Y en Cali fue capturado en las últimas horas el hombre que asesinó a una mujer al interior de una estación del Mío el pasado mes de noviembre, cuando se disponía a cumplir una cita familiar. Sebastián Bedoya, muy buenos días. ¿Quién es el detenido? Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. Se trata de un hombre de 28 años que fue capturado en las últimas horas por la Policía Metropolitana de Cali en el norte de la ciudad. No se ha revelado mayores detalles de quién es este hombre, si se trataría o no de su compañero sentimental, como se había dicho en un principio. Lo cierto es que la policía dijo que por el momento no se ha pagado la recompensa que se ofreció en su momento para poder ubicar a este hombre que hoy está presentando su captura. A esta hora nos acompaña Carlos Rojas, él es el secretario de Seguridad y Justicia de Cali. Secretario, gracias por estar con nosotros. Secretario, ¿qué detalles se conocen de pronto de este hombre que hoy ustedes presentan esta captura? El material de video y el material probatorio entregado a la Policía Judicial y a la Fiscalía permitió la captura de esta persona el día de ayer. Y obviamente ya está surtiendo el proceso de judicialización ante un ente relacionado con la Fiscalía. Es una persona de 28 años que tiene como antecedente homicidios cometidos en años anteriores, particularmente conocemos de un hecho, y la Fiscalía continuará investigando porque detrás de este hecho no solamente está todo el material, sino probablemente hay otras personas que actuaron con, digamos, con cierta intención y que cometieron este grave crimen contra la señora María Cristina Bonilla en la ciudad de Cali. Secretario, se ha dicho que no fue necesario el pago de la recompensa. No, la información administrada por las entidades de control permitió la identificación del lugar y la captura de esta persona y estamos a la espera de las otras capturas que probablemente en próximas horas se puedan dar. ¿Bajo qué modalidad fue este crimen? Decía la Fiscalía sicariato y explicaba algunos detalles. Sí, esto fue un sicariato que se comete el 21 de noviembre en una estación del sistema de transporte masivo de Cali. La señora se llama María Cristina Bonilla, se encontraba con una de sus personas allegadas, concretamente una niña de 12 años, y pues creemos que eso agrava la situación de la persona que fue capturada y de los que están detrás de este hecho, repito que también tendrán que ser capturados. Muchísimas gracias, él es Carlos Rojas, secretario de Seguridad
Seguridad y Justicia de Cali, presentando la captura de ese hombre que asesinó a una mujer al interior de una estación del sistema de transporte masivo Migo el pasado mes de noviembre. En otras noticias, la familia de un joven de 31 años denunció que unos uniformados de la policía lo asesinaron el pasado 11 de enero al oponerse a una requisa. La institución se defiende y dice que hay una investigación en proceso. Lo que han explicado hasta el momento las autoridades es que este hombre había agredido a uno de los patrulleros y por eso es que fue necesario utilizar el arma de dotación. Los familiares han revelado algunos videos que serán tenidos en cuenta durante la investigación. Y finalmente, hoy las autoridades nos sorprendieron a los que vivimos aquí en Cali, porque durante todo el fin de semana habrá cuarentena estricta. El toque de queda y la ley seca iniciarán muy temprano, desde las 7 de la mañana de mañana, y se extenderá durante todo el fin de semana hasta las 5 de la mañana del lunes. Lo que han dicho hasta el momento desde la alcaldía de Cali es que se debe a la ocupación de las UCI, que está en un 96 y un 97%. También porque ayer fue uno de los días más críticos para todo el departamento del Valle, donde incluso en sus 40 municipios habrá toque de queda entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana de cada día hasta el próximo 20 de enero, excepto el viernes y el sábado, cuya hora de inicio es a las 8 de la noche. Es por ahora la información. Desde Cali, Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Sebastián, muchas gracias. Y Antioquia regresa a toques de queda nocturnos a partir de esta noche y se extenderán hasta el próximo martes. Yusi Chaparro nos tiene el reporte. Yusi, buenos días. Hola Luisa y televidentes, buenos días. Como usted lo decía, son toques de queda nocturnos que serán desde hoy, jueves 14 de enero, hasta el martes 19 de enero. Estos serán continuos cada día, es decir, inicia hoy desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana de este viernes y así sucesivamente, viernes, sábado, domingo, lunes, hasta el martes. Además, el gobernador de Antioquia, a través de este decreto, dice que se hará el pico y cédula en Medellín y 7 municipios del oriente antioqueño para tener un control en el comercio, pero que habrá algunas excepciones como los hoteles y los restaurantes para evitar que haya pérdidas económicas. Esta medida del pico y cédula también sería inicialmente hasta el 19 de enero. Entre tanto, Medellín se prepara para lo que será el proceso de vacunación. Hoy justamente el alcalde de la ciudad, Daniel Quintero, hizo un simulacro en el suroccidente de la ciudad en donde anunció que serán 90.000 las vacunas en la ciudad, que inicialmente se hará para las personas adultas mayores de 80 años. ¿Por qué? Porque estas son las personas que han identificado que comúnmente están en las UCI y de esta manera, evitando que ellos lleguen a estas unidades de cuidados intensivos, se podrán descongestionar para atender a otros pacientes. Se espera que entonces estas 90.000 vacunas que tendrá Medellín y que se harían en el transcurso de una semana serían para el mes de febrero. Y en otras noticias de Medellín, en las últimas horas la policía capturó a un peligroso delincuente identificado como alias Dubán, de 28 años, quien está con circular roja de la Interpol y además incluido en el cartel de los más buscados del Quindío. Él es señalado de múltiples delitos, pero también del homicidio de una persona en la Comuna 13 de Medellín en el año 2011. También en otro operativo que hicieron las autoridades fueron capturados dos fleteros. Se trata de una pareja que habían hurtado a un ciudadano en el centro de Medellín. Más adelante tendremos otras noticias desde la capital antioqueña. Los médicos intensivistas han estado en la primera línea de fuego contra el COVID-19. CMI ingresó a la unidad de cuidados intensivos para pacientes positivos del Hospital Universitario La Samaritana en Bogotá y encontramos la historia de la doctora María Teresa Ospina, quien durante 10 meses ha liderado esta unidad. Luisa Fernández nos tiene la historia. Luisa, buenos días. Luisa, televidentes, buenos días. Tras la pandemia han surgido millones de historias. Hoy encontramos dos, la de una médica intensivista y la de una persona que se recuperó de COVID-19. La primera, entre más de 780.000 integrantes de la salud, encontramos a la médica intensivista María Teresa Ospina. Ella lleva 10 meses liderando la unidad de cuidados intensivos en el Hospital Universitario de La Samaritana. Allí ha atendido distintos pacientes portadores del virus. A muchos les ha tocado decirle adiós.
y a otros, pues los ha visto reencontrarse con sus familiares. Ese hospital cuenta con una ocupación de camas UCI de un 100%, sin embargo, sigue adelante atendiendo a estos pacientes quienes luchan día a día para ganarle la batalla a este virus mundial. La doctora tiene familia y ha dicho que tras la pandemia le ha tocado acoplarse a una nueva vida, esa vida en donde se ha visto alejada de su familia, de sus amigos y por supuesto de sus padres, sobre todo, que son adultos mayores. Le seguimos la pista a esta historia. Incluso CMI ingresó a la unidad de cuidados intensivos de ese hospital, en donde pudo ver cómo se maneja el día a día de todos los pertenecientes al sector salud que se encargan de buscar una solución o de buscar un tratamiento para que las personas portadoras del virus pues lo puedan vencer incluso estando en estado crítico. La segunda historia es la otra cara de la moneda. Se trata de una mujer de 65 años que le ganó la batalla al coronavirus en una unidad de cuidados intensivos de este hospital, el Santa Clara. Hace pocas horas fue dada de alta y volvió a Mariquita, Tolima, con su familia, en donde se reencontró con sus nietos y algunos de sus hijos, porque otros están en el extranjero y algunos en La Guajira. Ella no solo luchó contra el COVID-19, también lleva 10 años luchando contra un cáncer cervical. Según datos, la población o los adultos mayores son los que tienen una tasa más alta de morir a la hora de contraer el virus. Santa Clara es uno de los hospitales de Bogotá y hoy se une a esos más de 1.600.000 o 600.000 personas que se han recuperado del COVID-19. Amparo Álvarez es esa mujer de 65 años que con su perseverancia y buena actitud, como ella lo dice, pues ya no es portadora de este virus y pertenece a ese millón de personas que le ha ganado durante 10 meses la batalla al COVID-19. Con estas historias las tendremos sobre las 12 del mediodía y por supuesto con todos los detalles. Luisa Fernández desde el Hospital de Santa Clara, Noticentro 1 CMI. Luisa, muchas gracias. En localidades de Bogotá siguen apareciendo trapos rojos que se han convertido en el símbolo de las familias que piden ayuda en medio de las restricciones de la ciudad. Estilo Engas, muy buenos días. ¿En qué lugar se encuentra? Luisa y televidentes, muy buenos días. Pues seguimos recorriendo las diferentes localidades de Bogotá y especialmente esas zonas afectadas por los cierres de cuarentenas, en aquellos sectores donde las personas no tienen que comer. Hoy estamos en el sector, el barrio Bilbao, en la localidad de Suba, y en este sector también aparecieron los trapos rojos. Son más de 100 familias afectadas y quienes claman por ayudas y también hacen un llamado a la alcaldía de Bogotá. Justamente nos encontramos a esta hora con una de las personas que hace ese llamado, ese grito de auxilio. Bienvenida a CMI, por favor, su nombre y cuéntenos qué están solicitando ustedes. Hola, buenos días, mi nombre es Joana Rivera. En el día de hoy estoy solicitando que nos ayuden. De verdad, somos más de 100 familias afectadas y desafortunadamente no tenemos cómo solventar el alimento diario. Hoy se cumplen 10 días desde que esta cuarentena se cumple en Suba. Cuéntenos si ha venido la alcaldía de Bogotá, qué ha pasado. Desafortunadamente no. La alcaldía de Bogotá no ha venido, gracias a Dios nos ha apoyado una sola fundación, ella es la que más o menos nos ha acomodado un poquito, digamos, el sustento en estos días, pero en la alcaldía no ha pasado absolutamente nada. Cuéntenos la labor, a qué se dedican ustedes, porque se han visto afectados. La mayoría de familias de este barrio son personas recicladoras, pues es la única manera de solventar, digamos, solventarse económicamente, y pues de eso es nuestro diario vivir. Muchas gracias, pues son, como lo dice ella, más de 100 familias las damnificadas, esas personas que se dedican a esta labor del reciclaje, y es que justamente nos encontramos con una conmovedora historia, una historia de 13 personas de una misma familia. Esta mujer es madre cabeza de hogar, nos va a contar por favor su historia. Bienvenida a CMI. Buenos días, mira, nosotros somos una familia de 13 personas, hay 6 niños, y la única fuente de trabajo que tenemos es esto, es el reciclaje. Y por la cuestión de la cuarentena se nos ha dificultado increíblemente. O sea, hemos tenido demasiadas necesidades, por eso también colocamos la cuestión del trapito rojo. Y se nos ha hecho demasiado difícil, hemos pasado las necesidades como tú no te imaginas. Hambre. Nosotros vivimos 13 personas en una sola casa, en una casa pequeña, no mi amor,
en una casa pequeña, vimos 13 personas, solamente tenemos dos camitas nada más, los demás, los niños más grandes duermen en el piso y no tenemos ninguna ayuda de nadie, porque ni siquiera la policía nos deja trabajar. De la casa nos mandaron a desocupar por la cantidad de personas que hay, no tenemos para dónde irnos. O sea, no tenemos ninguna, ni siquiera una ayuda de nadie, y esto es lo que hacemos, esto es lo que prácticamente todos los venezolanos, esta es nuestra ayuda, ¿sí me entiendes? Y entonces yo de verdad les agradezco una ayuda, cualquier tipo de ayuda, porque mira, o sea, somos tantas personas, no tenemos ayuda de nadie. Yo por lo menos soy madre soltera, tengo 5 niños que están pequeños, los he tenido enfermos, he tenido la necesidad como tú no te imaginas desde que llegué a Bogotá. Muchas gracias, pues es una de las opiniones de las personas que pasan y padecen el hambre por estas cuarentenas estrictas. Siendo las 11 y 16 de la mañana, hablamos de otra noticia importante, y es que hay polémica porque desde el Sindicato de la Aeronáutica Civil se ha denunciado que están entrando viajeros del exterior positivos para COVID-19. Tenemos un problema en Colombia, y es el ingreso de pasajeros que están llegando nuevamente contaminados con el COVID-19 por la falta de la exigencia de la prueba PCR. Esto no es un problema nuevo, esto es un problema que se viene presentando de tiempo atrás. No se están aplicando los protocolos o están permitiendo que estos pasajeros, aún anunciando la prueba positiva de COVID-19, les permitan viajar en compañía de todos los pasajeros que viajan en un vuelo de estos. Ante la denuncia del Sindicato de la Aeronáutica Civil, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, se pronunció en las últimas horas afirmando que efectivamente se conoce de dos casos, dos ciudadanos que llegaron del exterior. Estas personas presentaron prueba rápida positiva para COVID. Estas personas están en aislamiento y el llamado es a todos los viajeros para que se hagan la prueba y lleguen con su prueba resultado negativo al aeropuerto El Dorado para evitar esta propagación del COVID-19. Y también hablamos justamente de esas cifras que van en aumento por coronavirus, pues en solo 24 horas el Ministerio de Salud dice que se contagiaron de COVID 15.898 personas. Ya a la fecha en el país se han contagiado más de 1.831.000 colombianos. Las muertes también van en aumento y según el último reporte fueron 342 decesos. En todo el país ya han fallecido por COVID-19 48.124 colombianos. También es esperanzadora la cifra de recuperados, y una de las más altas que se presentó el día de ayer fueron 18.111 recuperados. Ya a la fecha en el país es el consolidado, es de 1.665.003 recuperados. Las pruebas procesadas para el día de ayer fueron 58.302. El llamado sigue siendo por parte del gremio médico a todas las personas para el autocuidado. Las UCI están llenas, y si las personas no se cuidan, en especial los jóvenes, pues esta ocupación va a aumentar. La unidad de cuidado intensivo es el extremo final de la gravedad, al cual podemos llegar todos. Es decir, la responsabilidad en gran porcentaje de no llegar a estar en una unidad de cuidado intensivo con o sin un tubo endotraqueal comienza en la sociedad. Por un lado, los jóvenes tienen una responsabilidad con sus familias y con la sociedad, porque pueden llegar a sus casas y contaminar a los mayores, contaminar a sus abuelos, a sus padres, a sus tíos, y evitar que ellos terminen ingresando a la unidad de cuidado intensivo. Pero por otro lado, los jóvenes no son inmunes, y desafortunadamente hemos visto cada vez que los pacientes que ingresan tienen una menor edad. En todo el país, la ciudad más afectada hasta el momento por el coronavirus es Bogotá, que ya completa más de 530.000 contagiados a la fecha. Nosotros ampliaremos estas tres importantes noticias al mediodía, informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y con esta información vamos a hacer una pequeña pausa. Pero cuando volvamos a Noticentro 1 CMI. Con un bate agreden a joven en Barranquilla. Ya volvemos. Lo mató. Seguimos en Noticentro 1 CMI. El temor persiste entre los comerciantes del centro de Barranquilla. 48 horas después del atentado y tras las primeras capturas, las víctimas de los extorsionistas piden que la presencia de las autoridades sea permanente. ¿Qué más dicen los comerciantes? Jorge Castro, muy buenos días.
Muchas gracias, muy buenos días. La extorsión se volvió un tema recurrente en la ciudad de Barranquilla entre los comerciantes y a raíz del atentado de hace dos días en el centro de esta ciudad, en donde 14 personas resultaron heridas, se ha reactivado al igual que los temores entre los comerciantes. ¿De qué manera está impactando la extorsión al comercio en Barranquilla, don Orlando Jiménez, vicepresidente de la Unión de Comerciantes UNDECO? Gracias. Pues este es un fenómeno que se ha venido incrementando a partir del segundo semestre del año 2019, principalmente en los barrios Chiquinquirá, San Roque, Rebolo, Montes, Las Nieves y Simón Bolívar, donde los comerciantes son objeto de llamadas para que pague una cuota o donde le llevan un papelito con un número telefónico para que se comunique con determinado comandante para acordar cuánto es el monto de lo que deben pagar. ¿Desde cuánto es la extorsión que piden? ¿Desde cuánto en cantidad de dinero? Bueno, hay una modalidad que lo llaman y le piden entre 5 y 10 millones de pesos para no atentar contra su vida, su integridad o la de su familia. En otro caso, ofrecen seguridad o vigilancia, donde les piden una matrícula entre 1 millón y 2 millones de pesos y posteriormente una cuota mensual que oscila entre 40 y 80 mil pesos. ¿Estas capturas de las últimas horas dan tranquilidad a los comerciantes? Sí, nos da tranquilidad de que haya una reacción oportuna, rápida, pero de todas maneras el temor existe en los comerciantes porque en el caso de UNDECO los afiliados que denuncian acá nosotros los direccionamos al GAULA, ya sea la policía o el ejército, pero sabemos que la gran mayoría siente miedo, tiene temor y no se atreven a denunciar. Muy amable a don Orlando Jiménez, vicepresidente de la Unión de Comerciantes UNDECO. En otras noticias, un video que circula por redes sociales se ha vuelto viral en una riña que se registró en una cancha de fútbol del barrio El Limón, en el suroriente de la ciudad de Barranquilla. Es la violenta agresión de un joven contra otro con un bate, lo golpea, cae al piso e inconsciente debió esperar que recibiera una atención rápida y oportuna y ser trasladado a un centro asistencial. Posteriormente, la policía reportó la captura del joven agresor. Más adelante tendremos desarrollo de estas noticias desde Barranquilla. Así es, Jorge, muchas gracias. Y en Cartagena habrá nuevas medidas restrictivas para contener la propagación del COVID-19. Así lo anunció el alcalde de la ciudad, William Dow. Tatiana, muy buenos días. ¿Cuáles serán esas nuevas medidas? Luisa, televidentes, muy buenos días. Así es, estas medidas iniciarían a partir del próximo lunes con el fin de evitar que la ciudad llegue a la alerta máxima en ocupación de unidades de cuidados intensivos y asimismo para tratar un poco de controlar la indisciplina social que se ha venido presentando en la capital de Bolívar. ¿Cuáles son esas medidas? Lo primero es que regresaría el pico y cédula en todo el distrito de Cartagena. Recordemos que actualmente funciona solo para el ingreso a entidades bancarias, supermercados y el mercado de Basurto. De igual manera, el mandatario local ha manifestado que sigue el toque de queda de las 00 horas hasta las 5 de la mañana. Esto solo para los días viernes y sábado. De domingo a jueves sería a partir de las 11 de la noche. Además, será la ley seca que también entraría a regir en la capital de Bolívar. Los horarios los siguientes, desde las 12 de la medianoche hasta las 10 de la mañana. Para el caso de tiendas, licoreras y estancos, solo pueden funcionar hasta las 10 de la noche. Frente a estas medidas, el mandatario local ha manifestado para ayudar a la movilización de personas se levantaría temporalmente el pico y placa para vehículos particulares y asimismo los viernes sin moto. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Más adelante tendremos ampliación de esta noticia. Así es, Tatiana. Gracias. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero cuando volvamos a Noticentro 1 CMI. Los republicanos están a favor del juicio político contra Trump. Ya volvemos.
El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que confía en que el Senado sepa lidiar con el juicio político contra Donald Trump. El líder republicano en el Senado no descarta votar a favor de condenar a Donald Trump en el juicio político. Y un equipo de especialistas de la OMS llega a Wuhan para investigar los orígenes del coronavirus. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, emitió un comunicado en respuesta al inicio de un segundo juicio político contra el mandatario saliente Donald Trump, que fue aprobado en la Cámara de Representantes de mayoría demócrata. De acuerdo con Biden, el país sufrió un ataque sin precedentes a la democracia del país, advirtiendo que el asalto al Capitolio en Washington no se había presenciado en los 244 años de historia de esta nación. Este ataque criminal fue planeado y coordinado. Se llevó a cabo por extremistas políticos y terroristas domésticos que fueron incitados a esta violencia por el presidente Trump. Y destacó que la decisión tomada por la Cámara fue en respeto a la Constitución. Fue un voto bipartidista emitido por los miembros de la Cámara de Representantes que siguieron la Constitución y su conciencia. El proceso continúa hasta el Senado. El líder de la mayoría republicana en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, no descartó votar a favor de condenar a Donald Trump en el juicio político aprobado por la Cámara de Representantes. En un comunicado, McConnell dijo que pese a que la prensa está llena de especulaciones, todavía no ha tomado una decisión final con respecto a la que será su postura en el proceso, advirtiendo que va a escuchar los argumentos legales cuando sean presentados ante el Senado. Esta fue la primera vez que el hombre fuerte de la Cámara Alta dejó abierta la posibilidad de condenar al mandatario saliente en público. El director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, afirmó que prohibir el acceso a esta red social al presidente estadounidense Donald Trump fue una decisión correcta, pero aceptó que este paso establece un peligroso precedente. Tener que tomar estas acciones fragmenta la conversación pública, nos dividen, limitan el potencial de clarificación, redención y aprendizaje y establecen un precedente que siento que es peligroso, el poder que un individuo o una corporación tiene sobre una parte de la conversación pública global. Un equipo de especialistas internacionales dirigido por la Organización Mundial de la Salud llegó a la ciudad china de Wuhan, donde se detectó el primer gran brote de coronavirus para realizar una investigación sobre los orígenes del virus que provocó la pandemia. La misión la integran expertos de Estados Unidos, Australia, Rusia, Alemania, Japón, el Reino Unido, Países Bajos, Qatar y Vietnam, la cual está liderada por Peter Benenbarek, el principal experto de la OMS en enfermedades animales que se transmiten a otras especies. Tras completar la cuarentena obligatoria, el equipo pasará 2 semanas entrevistando al personal de institutos de investigación y hospitales, así como a trabajadores del mercado donde se cree que surgió la enfermedad. Recuperarse del coronavirus genera una inmunidad similar a la de las vacunas por al menos 5 meses, según revelaron los estudios de un grupo de científicos británicos del Public Health England, quienes encontraron que las reinfecciones en personas que tienen anticuerpos son raras, con solo 44 casos encontrados en el estudio entre más de 6.600 personas previamente infectadas. Aunque advirtieron que las personas con anticuerpos todavía podrían contraer una infección leve y contagiar a otros, mientras aquellos que sufrieron la enfermedad en los comienzos de la primera ola ya estarían nuevamente en riesgo. Escándalo en Bucaramanga por rumba clandestina de los asesores y funcionarios de la alcaldía que impusieron el toque de queda y la ley seca en la ciudad. Ana Mercedes Ariza nos tiene esta historia. Ana, buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buenos días. Pues a juicio de muchos en la comunidad cometieron una falta gravísima, pues ellos mismos, los encargados de impartir las medidas restrictivas para frenar el avance del COVID en la ciudad, terminaron en una fiesta clandestina en una discoteca, en un exclusivo sector de la ciudad, en pleno toque de queda y ley seca. Los hechos ocurrieron el 26 de diciembre, pero solo hasta las últimas horas se filtró el video, donde se observa a Ángel Galvis, el asesor del interno del despacho del alcalde de Bucaramanga, un funcionario de la oficina de comunicaciones, la jefe de espacio público, la directora de espacio público, el jefe de control interno, el asesor jurídico y otros funcionarios habrían participado en esta rumba, que al parecer se extendió hasta altas horas de la madrugada. Tampoco se ha conocido por qué la policía permitió que este establecimiento, que está restringido su funcionamiento hasta después de las 10 de la noche, no se pueden ya abrir bares ni vender licor, se estuvo abierto sin que la autoridad haya exigido los controles al tema.
Se espera en las próximas horas un pronunciamiento del alcalde, quien no se ha manifestado. Los afectados en redes sociales expresaron sus excusas públicas, pero no se conoce si van a dejarle el cargo. Varios sectores de la ciudad están clamando esto al alcalde de la ciudad. Ampliación de esta noticia en minutos. Es todo por el momento desde la capital de Santander. Para Noticentro 1 CMI, informó Ana Mercedes Ariza. Buenos días. Ana Mercedes, muchas gracias. Y con esta información veamos ahora cuáles son los titulares de las noticias que desarrollaremos en Noticentro 1 CMI. Trabajo de alto riesgo. Así enfrentan los médicos intensivistas los casos UCI en Bogotá. Noticentro 1 CMI visitó una unidad de cuidados intensivos. Historias de recuperación. Le contamos el caso de Amparo Álvarez, una mujer de 65 años que le ganó la batalla al COVID y tiene cáncer cervical. Siguen apareciendo trapos rojos en localidades de Bogotá. Cali con cuarentena estricta durante el fin de semana. Restricción empieza este viernes a las 7 de la mañana. Antioquia con toques de queda nocturnos. Capturan a feminicida en Cali. Asesinó a mujer en bus del Mío. Funcionarios de rumba en Bucaramanga. Asesor del alcalde pide perdón. ¿Pasajeros positivos? ¿Qué pasa con las pruebas PCR a viajeros internacionales? Extorsiones y delincuencia en el centro de Barranquilla. Hablan los comerciantes. Con un batazo, agreden a joven en barrio de Barranquilla. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Gracias por continuar con nosotros. Los médicos intensivistas son el principal recurso humano para enfrentar la batalla del COVID en el segundo pico de la pandemia. Nuestra reportera Luisa Fernández ingresó a una unidad de cuidado intensivo en la Clínica Samaritana para conocer cuál es el día a día de este grupo de hombres y mujeres. Luisa, muy buenas tardes. Luisa, televidentes, buenas tardes. Entre esas historias encontramos la de la médica intensivista María Teresa Ospina, quien lleva 10 meses liderando la unidad de cuidados intensivos para atender portadores del virus en este hospital universitario La Samaritana. A continuación les vamos a contar la historia del día a día de ella y también los sacrificios que ha tenido que llevar para atender a estos pacientes. Un sacrificio con amor, así califica su trabajo la doctora María Teresa Ospina tras cumplir 10 meses de liderar la UCI para pacientes COVID del Hospital Universitario de la Samaritana. El uso de los tapabocas de alta durante tiempo más continuo comenzó a hacernos lesiones en la cara, todos comenzamos a alejarnos de las familias, en principio el miedo era como el factor común para todos, entonces todos comenzamos a alejarnos de nuestras familias, nuestros amigos. Estar en la unidad repleta de pacientes contagiados es escalofriante y doloroso. Por eso, a la pregunta de cuál es su motivación día a día, la médico intensivista respondió. Les hicimos un tablerito, los vemos todos los días cuando nos sentamos a comer. Los nombres de las personas que esta Navidad pasada estuvieron en su casa gracias al trabajo de todos y con eso vale la pena. Pero por otro lado, cuando un paciente igual fallece, el hecho de tratarlo bien, de tenerlo sin dolor, de darle todo lo que necesita, también nos motiva. Son pocos los profesionales encargados de la UCI, enfermeras, médicos generales, fisioterapeutas. A muchos les ha tocado ver a sus propios familiares en esas camas. Por eso, ellos mismos buscaron nuevas alternativas ante una de tantas complicaciones, la escasez de medicamentos. Nos tocó aprender a utilizar o reaprender a utilizar medicamentos que ya teníamos como en desuso, porque pues, las mejores opciones comenzaron a escasear. Digamos que fue una manera de estresarnos todos, no solo la parte asistencial, sino la gente que trabaja en la parte administrativa de los hospitales tuvo que empezar a sufrir para tratar de conseguir que nos llegara por proveedores, conseguirlo, pelear con todo el mundo para tener. Afortunadamente en el hospital nunca estuvimos completamente desabastecidos de los medicamentos, pero sí sufrimos recordando cosas que ya no utilizábamos tanto. Ahora, aunque realizan su oficio con pasión, esperan al igual que la mayoría de la ciudadanía la llegada de la vacuna para no darle el último adiós a más personas. En el caso del hospital, la UCI cuenta con un 100% de ocupación, mientras la capital del país registra una ocupación de camas UCI para COVID del 92.7%. Y la otra cara de la moneda son los pacientes, esos que están en esas camas de unidades de cuidados intensivos. Tenemos la historia de una mujer de 65 años que aún con cáncer cervical venció el coronavirus.
Estoy feliz porque ya voy para casa a compartir con todos ustedes. Este es el mensaje de Amparo Álvarez, de 65 años de edad, a su nieta, grabado minutos antes de salir de una unidad de cuidados intensivos tras ganarle la batalla al COVID-19 en el Hospital Santa Clara. Amparo fue una paciente con muchas complicaciones, debido a que además del virus, también lucha desde hace 10 años contra el cáncer cervical. Vio varios de sus amigos morir y muchas veces pensó que sería la próxima. Hacía 8 días se ha muerto uno de los mejores amigos míos, ha muerto muchas personalidades amigas, entonces una batalla muy dura y difícil y no hay que echarla atrás. Como todos los que ingresan a una UCI, ella también anhelaba volver pronto a casa con su familia. Amparo tiene varios hijos en el exterior, pero sus nietos siempre la esperaron con los brazos abiertos en Mariquita, Tolima. Esto es un juego, decirle, como le decía yo al principio, tenga mucha conciencia, quiera ser mucho, quieran mucho sus familias, no solamente que el viejito, que el niño, no, nos tenemos que querer todos. La unidad de cuidado intensivo es el extremo final de la gravedad, al cual podemos llegar todos. Es decir, la responsabilidad en gran porcentaje de no llegar a estar en una unidad de cuidado intensivo con o sin un tubo endotraqueal comienza en la sociedad. Una persona más que se une a los 1.665.003 recuperados desde que llegó el virus a Colombia. Durante la pandemia se ha registrado que los adultos mayores tienen la tasa más alta de mortalidad por contraer el virus. Y usted recuerde que estamos en el segundo pico de la pandemia casi de manera nacional. Por eso, adopte todas las medidas de autocuidado y cuide a sus familiares. Con esta información me despido desde el Hospital Santa Clara. Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Luisa, muchas gracias. Y en localidades de Bogotá siguen apareciendo trapos rojos, que son el principal símbolo de familias que piden ayuda en medio de la pandemia. Steve Luengas habló con las familias afectadas. Steve, muy buenas tardes. Luisa y televidentes, buena tarde. Pues son más de 100 las familias en la localidad de Suba afectadas por el cierre de esta localidad. El llamado es a la alcaldía y claman por ayudas en este momento. Otra de las localidades afectadas por el hambre que dejan las cuarentenas es... Hacen como 2 días que solamente hemos hecho una sola comida al día. Imagínate, para los niños eso es algo grave, porque uno aguanta. Pero los niños como solamente bienestarina o cualquier cosita así durante el día, una sola vez al día. Estrictas sectorizadas es UBA. Esta localidad completa 10 días en confinamiento y las consecuencias son evidentes. En el barrio Bilbao son más de 100 familias afectadas quienes claman por ayudas. Una de las decenas de historias es la de esta familia conformada por 13 personas. Todos ellos deben pasar la noche en una habitación de 4 metros por 3. Aseguran que el hambre no los abandona, pero sí la alcaldía. El llamado es el mismo y los trapos rojos siguen siendo símbolo de la extrema pobreza. Fundaciones y ciudadanos de buen corazón pueden llevar las ayudas directamente a esta zona de la capital. Y también hay alerta en el Aeropuerto Internacional El Dorado porque siguen llegando viajeros positivos para COVID-19, así lo denuncia el Sindicato de la Aeronáutica Civil. El Sindicato de la Aeronáutica Civil denunció a través de este noticiero que desde el exterior están llegando viajeros contagiados de COVID-19 a Colombia. No se están aplicando los protocolos o están permitiendo que estos pasajeros, aún anunciando la prueba positiva de COVID-19, les permitan viajar en compañía de todos los pasajeros que viajan en un vuelo de estos. Ante la denuncia, el director de Migración Colombia se pronunció confirmando que el día de hoy ingresó un pasajero con prueba rápida positiva. De inmediato y como está contemplado en los protocolos, el hombre fue retirado de la respectiva área y se notificó a Migración Colombia, Secretaría de Salud y la aerolínea que lo transportaba. Otro pasajero tuvo que ser aislado luego de llegar al aeropuerto El Dorado. De 39.000 personas que han llegado al país, se afirma por parte de Migración Colombia que solo se han presentado estos 2 casos. Y van en aumento los contagios y muertes por COVID-19 en el país. Más de 15.000 personas se infectaron en solo 24 horas. En Colombia, otras 15.898 personas se contagiaron recientemente de COVID-19. La cifra total en el país ya llegó a 1.831.980 contagiados. Los contagios más recientes se presentaron en Bogotá, Antioquia y en el Valle.
Las muertes confirmadas el día de ayer fueron 342. Ya en el país han perdido la vida por COVID-19 48.124 colombianos. Los recuperados aumentaron con otros 18.111 para un total de 1.665.003 recuperados. Ayer se procesaron 58.302 pruebas en los laboratorios del país. Desde la localidad de Suba, en Bogotá, informó Stick Luengas para Noticentro 1 CMI. En el hospital militar se encuentra el ministro de Defensa, quien en las últimas horas fue trasladado desde Barranquilla cuando dio positivo para COVID-19. Didier, muy buenas tardes. ¿Cuál es el estado de salud del ministro? Luisa Fernanda, buenas tardes. Pues según el reporte del Ministerio de Defensa, el estado de salud del ministro es bueno. Recordemos que él fue diagnosticado con COVID-19 desde el pasado lunes, cuando se encontraba en la ciudad de Santa Marta. Fue trasladado primero a Barranquilla, donde fue hospitalizado durante unas 24 horas y finalmente esta mañana los médicos decidieron trasladarlo a Bogotá, al hospital militar aquí en el oriente de la ciudad, donde se encuentra desde hace unas 3 o 4 horas. Recordemos, ha dicho el ministerio que el estado de salud del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, es bueno, pero pues los médicos decidieron trasladarlo a esta ciudad donde vive también su familia y donde están los demás funcionarios del ministerio con los quienes a diario cumple sus labores. Recordemos que el ministro Carlos Holmes Trujillo tiene 69 años. Varios funcionarios del estado han resultado positivo para COVID-19, pero este es uno de los primeros que ha resultado hospitalizado como consecuencia de esta infección. Información desde el Hospital Militar, Didier Chica, Noticentro 1 CMI. Didier, muchas gracias. Antioquia nuevamente bajo toques de queda. Serán nocturnos desde hoy hasta el próximo martes. La medida empieza a las 10 de la noche e irá hasta las 5 de la mañana. Yusi Chaparro nos tiene el reporte. Yusi, buenas tardes. Luisa, buenas tardes. Esta medida es inicialmente para descongestionar las UCI en la ciudad, que en este momento alcanzaron el 94%, y en el departamento de Antioquia el 88%. También se tendrá un pico y cédula para Medellín y 7 municipios del oriente antioqueño. El toque de queda en Antioquia será nocturno desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, desde hoy hasta el martes 19 de enero. De las 10 de la noche del jueves a las 5 de la mañana del viernes. De las 10 de la noche del viernes a las 5 de la mañana del sábado 16 de enero. Así sucesivamente, de las 10 de la noche del sábado a las 5 de la mañana del domingo 17 de enero. De las 10 de la noche del domingo a las 5 de la mañana del lunes 18 de enero. Y, finalmente, de las 10 de la noche del lunes a las 5 de la mañana del martes 19 de enero. Este toque de queda será en todos los municipios del departamento de Antioquia. Además, iniciará el pico y cédula en Medellín, el área metropolitana y otros 7 municipios del oriente de Antioquia, con algunas excepciones. Excepción de restaurantes y hoteles en el pico y cédula, pero no en el toque de queda. El toque de queda de las 10 de la noche a las 5 de la mañana de los días definidos será toque de queda general. Entre tanto, la capital antioqueña se prepara para el proceso de vacunación contra el COVID con 90.000 dosis. Hoy el alcalde de la ciudad realizó un simulacro y ratificó que las vacunas deben ser suministradas por el gobierno nacional. No podemos dejar que los que están vendiendo las vacunas se hagan los rogados, y por eso tiene que haber una sola línea de negociación que tiene que ser nacional. Además, ¿cómo van a competir las alcaldías con el poder de relacionamiento internacional que tiene el gobierno nacional? Eso además podría convertirse en una posibilidad de estafa. Además, explicó por qué será inicialmente para adultos mayores. La mayor cantidad de personas que están en cuidados intensivos, lamentablemente, están en estas edades, mayores de 80 años. Medellín tiene hoy el 94% de la ocupación en UCI. De las 875 camas habilitadas, 828 están ocupadas, es decir, quedan disponibles 47.
Y en otra noticias de la capital antioqueña, a las 12 y 13 del mediodía, en las últimas horas, la Policía Metropolitana capturó a un peligroso delincuente identificado como Alex Dubán, quien es solicitado en el cartel de los más buscados del Quindío y además tiene circular roja de la Interpol. En otro operativo también la policía capturó a dos fleteros que luego de varios días de seguimiento fueron ubicados y capturados luego de cometer un hurto en el centro de la ciudad. Este, según la policía, es alias Duan, un peligroso delincuente con circular roja de la Interpol, incluido también en la lista de los más buscados del Quindío. Entre su prontuario delictivo hay varios homicidios. Está vinculado dentro de un homicidio que se presentó el 10 de enero del 2011 en el barrio El Salado. Esta persona también se fugó en el 2018 de una cárcel en Armenia, Quindío. En otro operativo, la policía de Medellín capturó a una pareja de fleteros que cometieron un hurto en el centro de la ciudad. Fueron identificados luego de varios seguimientos con cámaras de seguridad. Se llevaron un celular y a esa reacción inmediata, a ese trabajo que hay de las cámaras y las patrullas en la calle, el acompañamiento de la fiscalía, de una forma rápida. Los delincuentes fueron puestos a disposición de la fiscalía. La policía hace un llamado a los ciudadanos para que denuncien este tipo de fleteos que muchas veces quedan en videos para que así puedan ser judicializados. Esto desde Medellín. Yusy Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Yusy, muchas gracias. Y en Cali fue capturado el hombre que asesinó a una mujer en una estación del Mío en noviembre pasado. Sebastián, buenas tardes. ¿Quién es el detenido? Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Es un hombre de 28 años. Hasta el momento las autoridades no han establecido ningún tipo de parentesco con la víctima. Este es el hombre capturado 2 meses después de su presunta responsabilidad de asesinar a María Cristina Bonilla cuando se encontraba en una estación del Mío en compañía de menores de edad. Según las informaciones preliminares, esta es una persona de 28 años. En este momento está todo el proceso de legalización. No hemos establecido ningún tipo de parentesco con la víctima. La víctima se disponía a cumplir una cita familiar cuando fue abordada por el detenido, que ahora deberá responder por los delitos de homicidio en concurso con tráfico, fabricación y porte ilegal de armas de fuego. Que tiene como antecedente homicidios cometidos en años anteriores, particularmente conocemos de un hecho, y la fiscalía continuará investigando porque detrás de este hecho no solamente está este autor material, sino probablemente hay otras personas que actuaron con, digamos, con cierta intención. Las autoridades todavía continúan investigando para determinar quién es el autor intelectual del crimen que causó conmoción en la ciudad. En otras noticias, la familia de un joven de 31 años lo llora hoy, pero también explica y pide justicia. Aseguran que un uniformado de la policía lo asesinó. En el video se observa a Gilbert Cardona Alos cuando es perseguido por patrullero de policía. Huye para no ser requisado, pero minutos después muere cerca del lugar. Él muestra de que la policía lo aborda, él sale adelante de la patrulla, el policía se baja, lo único que se baja es sacar la pistola hasta donde se ve el video y le pega el primer impacto en el pie. Gilbert sale corriendo, mi hijo, y más adelante le pegan el otro tiro. En el momento los uniformados son increpados por la comunidad acusándolos de haber asesinado al hombre de 31 años. La policía no lo quiso dejar llevar. Hemos dicho para que acabara de morir en el sitio. Es lo que más me duele, es que la policía dice una versión, pero los hechos en la vida real, lo que muestra, los balazos, los tiros por donde entraron, muestra todo a la vez diferente. Por su parte, la institución explicó que inició una investigación por lo ocurrido. Utilizan su arma de dotación para su defensa. Cabe resaltar que esta persona tiene antecedentes por lesiones agravadas contra servidor público y hurto. La víctima actualmente se desempeñaba como barbero y sus parientes esperan que su muerte no quede en la impunidad. Muy bien, cambiamos de información. A partir de mañana a las 7 en punto de la mañana inicia la cuarentena estricta en Cali hasta las 5 de la mañana del lunes. En un solo día fueron reportados más de 100 nuevos casos positivos para Cali. Por eso las autoridades derogaron la ley seca y el toque de queda durante el fin de semana de manera continua. De tener una cuarentena, un pico y cédula, un toque de queda y una ley seca exigente desde el día viernes a las 7 de la mañana de forma continua hasta el día lunes a las 5 de la mañana. De cada 100 pruebas, 25 están resultando positivas y la ocupación en las 838 camas UCI se encuentra entre el 96 y 97%.
Queremos registrar a todos aquellos médicos, enfermeras, auxiliares que tengan experiencia certificada en cuidados intensivos en la Secretaría de Salud de Cali. Y si hay migrantes que efectivamente tienen calificación en este propósito, también estamos interesados en registrarlos porque nos encontramos ante una situación realmente dramática. También en las últimas horas, la Secretaría de Salud del Valle reportó que 99 pacientes en el departamento tuvieron que esperar por un traslado a una unidad de cuidado intensivo. Durante esta cuarentena, los restaurantes pueden funcionar a través de los domicilios. También se pueden movilizar organismos de socorro, autoridades, medios de comunicación y aquellas personas que necesiten viajar o que lleguen a la ciudad y que acrediten esta movilización. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Sebastián, gracias. Y con esta información vamos a hacer una breve pausa, pero cuando volvamos a Noticentro 1, CMI... Hablan comerciantes víctimas de extorsión en Barranquilla. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En Cartagena empiezan nuevas medidas restrictivas para contener la propagación del COVID-19. Así lo anunció el alcalde de la ciudad, William Dow. Tatiana, en Cartagena, ¿cuáles serán esas nuevas medidas? Luisa, televidentes, buena tarde, los saludo nuevamente. Vuelve el pico y cédula en todo el distrito de Cartagena. Habrá toque de queda y ley seca. Esto con el fin de evitar que la ciudad llegue a la alerta máxima en ocupación de las unidades de cuidados intensivos. Con el fin de evitar mayor indisciplina social en la ciudad y no llegar al límite máximo de ocupación en las unidades de cuidados intensivos, el alcalde de Cartagena, William Dow, anunció varias medidas en la capital de Bolívar, como el regreso del pico y cédula en todo el distrito. Vamos a poner un toque de queda diferencial. Actualmente existe un toque de queda todos los días, desde la medianoche hasta las 5 de la mañana. Lo vamos a dejar así también desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, los días viernes y sábado. Todos los demás días de la semana, o sea, de domingo a jueves, hay que estar recogido no a la medianoche, sino a las 11 de la noche. Las medidas entrarían a regir a partir del próximo lunes. Pensamos decretar una ley seca a partir de las 12 de la noche hasta las 10 de la mañana. Para los bares y restaurantes, los estancos, licoreras y demás siguen con la misma restricción que solo pueden vender hasta las 10 de la noche. Frente a las nuevas restricciones y con el fin de contribuir a la movilización de personas, el mandatario además señaló que está contemplando levantar temporalmente la medida de pico y placa para carros particulares y los viernes sin moto. Hay que decir que en la capital de Bolívar continúa el aumento acelerado de casos. Según el último reporte, la ciudad presentó 500 nuevos casos y 3 muertes. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez, feliz tarde. Tatiana, muchas gracias. El temor persiste entre los comerciantes del centro de Barranquilla. 48 horas después del atentado y tras las primeras capturas, las víctimas de los extorsionistas piden que la presencia de las autoridades sea permanente. Jorge, muy buenas tardes. ¿Qué dicen los comerciantes? Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. Las intimidaciones de las que han sido objeto en los últimos años los comerciantes en la ciudad de Barranquilla, también en el centro y en la zona del mercado, han llevado a la preocupación que tienen hoy, porque pese a las capturas, temen que puedan persistir estas amenazas de otros grupos extorsionistas. La extorsión no es un cuento nuevo para los comerciantes del centro de Barranquilla. Amargas experiencias de amenazas, atentados y hasta muertes se han presentado en la última década. Son varios los positivos reportados en este tiempo por las autoridades, pero estas bandas de delincuentes resurgen con otros líderes o nuevas denominaciones. Hoy hay temor entre los comerciantes pese a las capturas. Aquí en Barranquilla últimamente nosotros los comerciantes estamos pasando por un momento de intimidación. Muchísimo, demasiado. A la hora que sea, demasiado. Las capturas de las últimas horas dan una tranquilidad relativa, pero tras el atentado del martes piden más seguridad. Sí, claro, o sea, con esto que pasó hace 2 días, imagínate cómo se siente uno como comerciante. O sea, no es fácil afrontar eso, pero sí es bueno que la policía nos acompañe más seguidamente. Sí. O después que suceden las cosas, es que uno se da cuenta que
de la gravedad del asunto. Entonces hay que estar precavido, de salir con mucho cuidado y no está tanto. Voceros de los comerciantes en Barranquilla aseguran que en los últimos 18 meses las extorsiones no paran. En uno de los casos los llaman a pedirles unas sumas de dinero para no atentar contra su integridad física, la de su familia o su establecimiento de comercio. A los cuatro capturados de ayer se les imputará los delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio, terrorismo, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, extorsión y tentativa de homicidio. Y en otras noticias, con pronóstico reservado en una clínica en esta capital, permanece un joven de 19 años de edad que recibió un impacto con un bate en la cabeza por parte de otro joven con quien jugaba en una cancha de fútbol en el suroriente de Barranquilla. El episodio se registró anoche en una cancha del barrio El Limón. El joven recibió un fuerte batazo de la otra persona con la que se tenía una discusión en medio de un partido de fútbol. Las autoridades han llamado la atención por el delicado estado de salud de este joven y las permanentes riñas que se presentan en los parques de la ciudad en la práctica de deporte. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Escándalo en Bucaramanga por rumba clandestina de los asesores y funcionarios de la alcaldía que impusieron el toque de queda y la ley seca en la ciudad. Bastaron 6 segundos de video para tener la prueba reina que hoy tiene la picota pública al asesor privado del alcalde de Bucaramanga, a su jefe de control interno de comunicaciones, a la directora de espacio público y al secretario administrativo de la alcaldía, grabados en plena rumba de cumpleaños en una taberna en medio del toque de queda y las restricciones por pandemia. Totalmente indignante para los ciudadanos de Bucaramanga que los funcionarios que están encargados de tomar y decretar las medidas restrictivas para evitar la propagación de COVID-19, quienes son los encargados no solo de tomar las medidas, sino de controlarlas, sean estos mismos funcionarios quienes incumplan y violen las medidas restrictivas que se tienen que aplicar en la ciudad de Bucaramanga. Diversos sectores políticos y gremiales reaccionaron frente al hecho. Lamentablemente, la falta de autoridad nos lleva a que como bancada minoritaria hagamos un llamado a la Procuraduría para que establezcan sanciones ejemplarizantes como lo han hecho en otras partes del país y estos funcionarios tengan las sanciones necesarias. No se pueden permitir ejemplos de malas conductas que se burlen de la sangre, el sudor y las lágrimas de los empresarios y trabajadores de Colombia. El alcalde no se ha referido al hecho. En redes sociales, los 5 funcionarios han reconocido su falta y excusado. Tampoco se ha pronunciado la policía encargada de velar por el cumplimiento del toque de queda y la ley seca en la discoteca, que estuvo abierta hasta altas horas de la madrugada. Entre tanto, ante la registraduría, un grupo de ciudadanos inscribió la revocatoria del mandato del alcalde Juan Carlos Cárdenas. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierda Leonor. Y hoy a las 9 de la noche, no se pierda también una nueva emisión de Noticentro 1 CMI. Que pasen una feliz tarde.